Hola, ¿cómo andan amigos y amigas? Estamos en un nuevo desafío ajedrecístico aquí en el canal de Nau64 en YouTube. Y te vengo a presentar una posición que surgió allá en el año 1954, donde las blancas las conduce a Beisap y de negra Joja. Y bueno, espero que puedan solucionarlo. Supone que juegan las negras y ganan. Hay que tener muy en cuenta de que las blancas están amenazando dos mates terribles ahí, sea en H7 o F7, con la dama blanca. Así que mucho cuidado. Juegan las negras, pongan pausa y después comparamos las notas. Muy bien, la solución acá viene por un tema de que tienen que ser con ganancia de tiempo, porque cualquier jugada donde las negras quieran, por ejemplo, comer el alfil con el caballo, van a recibir mate en H7, y otras jugadas que quieran evitar el mate en H7, como H6 o caballo en F6, hay que tener mucho cuidado con, en caso de, por ejemplo, H6 damos por G7, en caso de caballo F6, por ejemplo, alfil por F6, las amenazas sobre H7 son muy fuertes y se suma a G7. Entonces, bueno, la jugada cuál es ver el truquito acá de que el caballo puede dar un jaque en F2. ¿Qué sucede con eso? Que en caso de desaparecer la torre de H3, la dama de G6 sería capturada por el peón, ¿verdad? Que en este momento está acabado. Entonces lo que hacemos es poner la dama en E1, sacrificarla ahí limpiamente, y tras torre por E1, que es obligado, lo dicho, ¿no? El caballo entra con ganancia de tiempo, dando jaque, única rey G1, caballo por H3, y bueno, capture o no, vamos a capturar, que es lo más sencillo, las negras recuperan la dama, pero quedan con una ventaja decisiva de material de calidad, ¿verdad? Por supuesto que la partida aún puede continuar, pero ya el veredicto del resultado va a estar dicho con la ventaja material que comentaba anteriormente. Bueno, espero que les haya gustado el video. Aquellos que quieran pueden compartirlo con sus amigos en las redes sociales, darle un like, por supuesto, si no lo has hecho. ¿Qué estás esperando? Suscríbete. Nos vemos en la próxima, ¿eh? Chau, chau.